This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A statement from the palace said, "The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon." Para los conocedores y los expertos, ellos son beatificados como los precursores del movimiento de hip hop y rap en español. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Pinocho de Los Estrambóticos y queremos recordar ahora a nuestros hermanos de La Flor de Lingo. Es chido poder voltear atrás y ver todo lo que ha sucedido con La Flor. Escuchábamos a La Flor de Lingo cuando éramos chavos, que publicó "Vamos a tocar en la tumba". Y yo me emocioné y le escribí un comentario, literal, le escribí un comentario al Maigas. Le dije, bro, porque puso ahí, ¿quién les gustaría que abriera? Y yo levanté la mano y yo le dije, pues yo abro, yo hago un show de 30 minutos. Antes de Control Machete, La Flor de Lingo era la banda que ponía el rap y el rock juntos, pues a nivel nacional, en realidad. Hablar de La Flor de Lingo es hablar de guitarras potentes, es hablar de energía arriba del escenario. Es hablar del hardcore rap por primera vez en los años 90. Cuando todos nos cerraban las puertas, Desvelados las abría para todas las bandas de Monterrey, no nada más para La Flor de Lingo. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos. De repente ya no tenían a veces dónde ensayar y se iban hasta la Unidad Modelo y ensayaban en mi casa. La Flor de Lingo tuvo como unos 2-3 ensayos en casa de mi mamá. Mi mamá los quería muchísimo. Para la raza del segundo, esto va para Raúl, para Edgar, para la raza de Riveras, para mi familia, para Proyectil, toda la clica, para el Charles, para el Pinol, el chido Pinol Rules. Esto se llama Función, es viernes en la noche y la fiesta va a empezar. ¡Función! ¡Hora de salir! ¡Una vez más! ¡Doble! ¡Hora de llorar, debo de ganar! ¡Sean bienvenidos a Barrio Latino! ¡Hay que alucinar y llegar a ser disco! ¡Paquete en la casa! ¡Pasar dos en la casa! ¡Paquete y el lingo en la casa! ¡Porque solo hay acción! ¡Ya uno ha salido ninguno! ¡Cadena, Flor! ¡Aquí está todo el show que debe de ser! Vamos a esperar una oportunidad. Libera tu ser para poderte llegar. El resto de historia, presente en memoria. La vida va caminando para poder perder la otra. Otro día vamos para buscar inspiración. Y ahora necesito hacer la función. Un día, la fiesta no va a acabar. La fiesta no va a acabar. Un día, la fiesta no va a acabar. Un día, la fiesta no va a acabar. Un día, la fiesta no va a acabar.
Gracias. Un brazo, una mano. Arriba desvelado. Que esto salga adelante. Chido por el señor Juan Ramón Palacios y por toda la gente que apoya este movimiento. Esto vino para quedarse. Hoy en Desvelados. Hoy en Desvelados. Programa especial. Programa especial de la Flor de Lingo. Comenzamos. ¡Comenzamos! No te duermas, sigue viendo Desvelados. ¿En qué año empieza La Flor de Lingo? ¿En qué año? Bueno, La Flor de Lingo nació en el 95, ya como La Flor de Lingo, en la primer tocada que tuvo en la Facultad de Comunicaciones. Previo a eso, pues, estaba la banda... que se llamaba diferente y eso, pero La Flor nace el 16 de septiembre del 95. Bueno, La Flor de Lingo empieza con un sueño de secundaria. Estábamos yo y Bernie en mecánica automotriz y teníamos muchas ganas de generar un grupo de rock y rap. Bernie siempre traía sus influencias de rock y yo del rap. Por ahí siempre discutíamos, no, que el rap no jale, que sí, que no. Y luego escuchamos a los Beastie Boys y nos influenciamos de los Beastie Boys. Estábamos, pues es que éramos muy jóvenes, Juan Ramón, ¿tú te acuerdas? Estábamos literalmente en la secundaria. Estaba Toño Hendrix, un buen amigo. Oscar Cifuentes, también otro buen amigo de toda la vida. Pues el Maigas. También él y yo estuvimos casi toda la escuela, primaria, secundaria, todo eso. En el bajo estaba, pues se pretendía que estuviera otro cuate también, que era Álvaro, pero inmediatamente también se estuvo Jacobo, que Álvaro nunca se animó a tocarlo como tal, pero Jacobo se integró por ahí con el bajo. Y ya, o sea, era guitarra, bajo, o sea, Toño Hendrix, Jacobo, el Maigas, Oscar y yo. ¿Cuándo empezó La Flor? La Flor debe haber empezado ya por el 93, 94. La empezaron Bernie y el Maigas ahí en la lavandería del Bernie, donde ensayábamos ahí en Villa de San Miguel. Y creo que también estaba el Toño, el primer guitarrista de La Flor. No me acuerdo muy bien. Y era barbacoa los domingos, si no me falla la memoria, era barbacoa los domingos. Y pues de ahí fue mutando La Flor hasta que ya tuvo la alineación final. Los inicios de La Flor es lo que yo me acuerdo. Y ¿qué más? Pues eso. Come on.
Acá en el norte tenemos una forma única de hacer las cosas. Y aunque cada quien tiene sus rituales, lo importante no son las diferencias, sino las coincidencias. El ritual puede ser diferente, pero el sabor siempre es el mismo. Ese sabor inigualable que solo en el norte conocemos. Joya, el sabor del norte, el sabor de aquí. Guns N' Roses en México. We are f***ing back, dude. Sé parte del concierto con Axel, Slash y Duff. Este 23 de octubre, Monterrey, Estadio Móvil Super. El Palacio Sultán. Compra tus boletos en funticket.mx. ¡No te quedes fuera! Mi casa está a 20 minutos de mi trabajo. Sí, les recomiendo a todos que pueden venir a vivir aquí a Mirador de Apodaca, en sector Cordilleras. La verdad está muy padre el fraccionamiento. Pues me decidí por las cercanías del aeropuerto y la Miguel Alemán, y es muy buen fraccionamiento. Y la verdad es que la casa se nos hizo muy cómoda con el precio para nosotros. ¿Le recomendarías a otros vecinos que se vinieran a vivir aquí? Sí, yo sí les recomendaría por el sector privado, por el trato que tienes en ventas y el seguimiento que le dan a los problemas que vayan surgiendo con la vivienda. La arquitecta es muy accesible en cuanto a eso. De febrero vivo aquí. ¿Contento? Sí, muy, muy contento. Decidimos vivir aquí porque es un desarrollo privado. Donde tus sueños se hacen realidad. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Pinocho de Los Estrambóticos y queremos recordar ahora a nuestros hermanos de La Flor de Lingo. Recuerdo cuando los conocí en el 97 en el Teatro Metropolitan, en la Avanzada Regia, en la Machaca Regia. Fue impresionante, casi derriba en el Teatro Metropolitan. Estuvo increíble y después de eso tuvimos el honor de estar junto con ellos en Discos Manicomio. Fueron muchos momentos increíbles. Pues un abrazo a toda esa resistencia que lleva el Migas, a todos los que empezaron este proyecto, a todos los que se han unido de parte de Los Estrambóticos. Les mandamos un súper abrazo a nuestros hermanos de La Flor de Lingo. La Flor de Lingo es una agrupación con una trayectoria muy relevante porque nacen por el 95, cuando estaba surgiendo toda esta efervescencia, o más bien dicho, se estaba como proyectando
la efervescencia de Monterrey a nivel nacional. Digamos que ellos empezaron un poquito tarde y si los comparamos con El Gran Silencio y otras bandas que ya estaban en ese momento. Pero de inmediato tomó mucha fuerza, se desarrolló, explotaron y creo que fueron de los primeros que aprovecharon ese impulso que ya venía de Monterrey. Es decir, era una banda joven en ese momento, explotó y tuvo pues una influencia muy interesante. Después surgieron otras bandas que yo creo que tomaron buena parte de La Flor de Lingo, como Plomo, una banda que también en los fines de los 90s, principios de los 2000s, fue muy fuerte aquí a nivel local. Y a nivel nacional también, fue una banda que también hizo como que una especie de mancuerna estilística diferente, pero como complementaria, por ejemplo, con Resorte en ese momento. Entonces, creo que es una banda que dejó huella, y eso lo vimos hace poco, que se presentaron de nueva cuenta en La Tumba, un lugar donde tocaban en aquellos tiempos, y se puso fenomenal, ¿no? Fue muy emotiva esa presentación, y ahí queda de manifiesto pues la huella que dejó y que sigue vigente de La Flor de Lingo. Pues yo recuerdo a La Flor de Lingo como 5 morrillos, como de 10, 12 años, porque yo tocaba en el 93 junto con sus carnales, con las Barbas Tengas. Y recuerdo ir a la casa mucho de la raza de Barbas Tengas y verlos afuera rapeando. En ese momento estaba Jau, era la Fonda Bastard, era Los Bastardos. Antes de La Flor de Lingo estaba el Miguel, que le decíamos el Migas porque era un palillo. Estaba igual que nosotros, todo flaquitillo. Le decían el Migas, ahora es el Maigas, es MC, ¿no? Estaba Santos, el Eric, estaba, ¿quién más? Pues estaba Jau. Los recuerdo que traían un gorrito como de piloto. Y yo me sentaba a esperar a sus carnales afuera. Y veía, ahí también andaba Aníbal, porque Aníbal de repente hacía cosas con barbas. Y los veía rapeando allá afuera y yo me la curaba, ¿no? Esos los veía chiquitillos y yo también les empezaba yo a rapear ahí, jugar con ellos. Después ya en los shows de barbas ya empezaban ellos a asistir, ya más grandecillos. Pasó para el 94, 93, 94, ya se formó La Flor de Lingo. Y recuerdo que me decían los de barbas, hay que empujarlos, hay que darles chance. Entonces creo que una de sus primeras tocadas fue con el Gran, en la Facultad de Comunicación. Hicimos un concierto y los invitamos para que nos abrieran ese show. Y estaba súper dinámico, súper chido. Era una mezcla muy interesante de hardcore, de rapcore. Y pues ya no estaba Jau, ya nomás estaba pues Eric y Miguel. Bueno, Eric Santos, ¿verdad? Y el Migas, el Maigas. Estaba, pues también, todavía no estaba Aníbal, estaba tocando, pues había otra alineación. Y había otro morrito flaco, que no recuerdo su nombre, que también cantaba con ellos. Muy delgadito, se me fue el nombre. Pero súper dinámico, ¿no? Y luego los invitamos a palomear con nosotros, la de Los Payasos, por ejemplo. Vamos, Los Payasos, del medio infantil. Y cantamos El Mitote. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos. De repente ya no tenían a veces dónde ensayar y se iban hasta la Unidad Modelo y ensayaban en mi casa. La Flor de Lingo tuvo como unos 2-3 ensayos en casa de mi mamá. Mi mamá los quería muchísimo. Siempre mis hijos también, como de La Flor de Lingo, los trataba así como si fueran también sus huercos, ¿no? Y el Benny, le prestábamos la tarola del coma, ¿me acuerdo? El Bernie en la tarola. Ahí. Y hacíamos unas mancuernas muy padres. Hubo como una girita aquí en Monterrey del Gran y La Flor de Lingo muy interesante. Teníamos una canción conjunta que se llamaba El Gran Desmadre, una cosa así, no recuerdo cómo era. El Gran Mitote. El Gran Mitote. El Gran Mitote. Y cantábamos con medio hardcore y todos revueltos. Duramos haciendo esa canción como un año, medio año estuvimos haciéndolo. Y pues la verdad yo les tenía un chorral de aprecio y cariño, más que nada porque siempre es agradable ver a un grupo de cabroncillos con mucho tesón y con muchas ganas. Siempre les veo muchas ganas y siempre tratando de aportarle algo a la música, ¿no? Me gustaba mucho cuando se ponían a planear, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Espérate tantito. Y se sentaban y empezaban ellos a hablar y, ¿no? Que así tú primero, tú entras, tú sales. Y verlos trabajar y luego ver cómo iban armando todo el beat. Y eso estaba genial, ¿no? La alineación, la primera y la segunda alineación de La Flor de Lingo
pues siempre les guardo mucho cariño. Se nos adelantó un gran carnalito también. Y pues siempre fue la Flor y el Gran como nuestros carnalillos, ¿no? Y luego verlos crecer, al grado que cuando ya van a grabar disco, pues iban a mi casa y pedían consejo también. Algunas no me hicieron mucho caso. Yo les decía que gozaran su primer disco, aunque con el presupuesto, que se fueran a Nueva York, que se fueran a California, que no lo hicieran en Monterrey, porque ellos querían hacerlo en Monterrey con Toño. Y digo, yo no tengo nada en contra de Toño, pero yo decía, tu primer disco tienes que gozarlo, cabrón. Tienes que irte lejos. Es más, digan de así como avéntenlo un balazo al aire, digan que quieren grabar en el Abbey Road, para que les digan que no y vengan cayendo en Campo Estudio en Nueva York o en otro lado y gocen mucho su primera experiencia. Búsquense un productor que llame muchísimo la atención. No. Pero en ese momento yo no entendía el gran apoyo que había entre los raperos, ¿no? Como el Control Machete, como era con La Flor, pues los Bastardos y toda esta raza, ¿no? Es más, empezaba también la raza del Cártel de Santa, empezaban también. Cuando forman su taller de MCs estaba súper padre. Entonces dije, bueno, pues lo van a hacer ellos aquí. Y está muy buena la idea también, por el otro lado, ya aceptando sus argumentos de que iban a jalar a más raperos, ¿no? Porque también iba a ser muy egoísta irse a Nueva York y luego como olvidarse del circuito o del medio que los estaba apoyando también, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a en lo que les podamos apoyar. Cuando sale el primer sencillo, la de Mi Familia, por ejemplo, cuando lo veo en el video en el MTV, pareciera que hubiera sido uno de mis hermanos o uno de mis hijos, así de que, no mames, vengan todos. El Cano y yo y todos viendo el estreno, ¿eh? en el MTV. Y lo, ¡ay! Curándola un poco, ¿eh? De que no manches. Y luego se ve, hasta parecen de veras, ¿no? Pues se veían con madre en televisión los vatos, ¿no? Y tenían una percha chingona para hacerla, machín, más que otros grupos nacionales. Y siempre lo seguimos. Me acuerdo que también lo seguimos al DF, a un show, ahí por el Bulldog. Y me acuerdo que yo estaba llevando también a la raza de Cabrito. Entonces me fuimos a ver y esa noche vimos también a David Byrne. Y estuvimos viendo a La Flor de Lingo. Entonces decían, qué locura, ¿no? Porque se estaba presentando un grupo como Cabrito Vudú y Flor de Lingo, que no tienen nada que ver, y con un lleno total en un lugar que no era Monterrey. Y los vatos de Estados Unidos así como clavados de que, güey, regularmente esto se da. Y recordaba mucho el David Byrne que eso se daba mucho en el CBGBs, que podía entrar alguien de New Wave o de Punk o de Hardcore en un mismo lugar. Decían, pero que no se imaginaban que fuera a ser del todo en México así, ¿no? Y aparte en un lugar muy folclórico con calaveras, como si fuera el Día de Muertos, ¿no? Entonces, eso era bien impresionante para mí. Yo les agarré muchísimo cariño, todavía se los tengo, los considero mis carnalitos. Uno de los grupos que cuando teníamos que buscar a alguien que nos abriera, era de que estamos bien pilas, estamos bien puestos, vamos a darle, a hacer canciones. No te miento, al grado, por ejemplo, con Maigas, cuando se separan un tiempo La Flor de Lingo, a mí me agüitó bien gacho. Yo, es que a veces cuando uno se emociona mucho con ciertos grupos, se hace mucho de grandes expectativas. Yo dije, estos vatos van a romperla. Nosotros veníamos de Europa y en Europa veía grupos de rapcore que decía yo, no, es que no han visto La Flor de Lingo. Y yo los presumía mucho. Entonces cuando como que me dieron el ego bien gacho cuando se separan, digo yo, no manches, lo están presumiendo, ¿no? Entonces sí, me dio un bajón. Pero le seguí la huella a Maigas, y cuando forman también el Lingo Squad y todo eso, pues también participamos ahí. Algo que les quiero decir a los de La Flor de Lingo que me dio mucha nostalgia fue no haber podido cantar en su último show. Yo acababa de salir de una afonía y de faringitis, y el mismo día que salgo ya podía cantar, me dio mucha alegría. Dije, ya la voy a armar, porque aparte iban a cantar con el Fermón. Yo le digo el Fermón al Fermín. Imagínate, dije, no, pues imagínate, el Fermón, yo, y trepados con La Flor de Lingo a hacer el show, pues me ponen una fecha en Del Gran ese día, y les grabé un video, se los envié y me fui, les decía mucha suerte, y me dio un chingo de envidia, la verdad, porque estaba viendo mi show y no me podía concentrar y nomás estaba pendiente de La Flor. Entonces me decía mi carnal Cano, ya viste, güey, ya viste los videos de La Tumba, ya viste cómo están tocando estos cabrones. Digo, no, man. O sea, pareciera que nunca se habían ido a los vatos. Y pareciera que, o sea, que tienen a flor de piel el estilo.
¿Cómo puedes de repente olvidarte un rato y regresar con más fuerza de la que tenían? A veces unos grupos regresan y dan un poquito de cosilla, como que ya no traen el swing. Y nada, a ver a la Flor de Lingo. Yo ahora ya les dije, no, ya no, la próxima no me la pierdo. O sea, sí, voy y canto lo a que me digan. Y la neta, yo los quiero bastante a los camaradas de la Flor de Lingo. Aparte ya verlos también desarrollados, no solamente en lo musical, sino con sus familias, ¿no? Ver a los hijos de ellos también en el cotorreo. Ver que también tienen sus negocios sobre la música. Ver que también son exitosos en las redes sociales. Entonces, no, pues cállate. Siempre es muy grato ver el sentirse acompañado en este negocio. Porque a veces uno dice, chin, ahí vamos. Entonces, 30 años después, hemos visto caer a tantas bandas y pasar, desaparecer si luego regresan. Y se siente uno a veces como que no encuentra los argumentos para explicarle a la gente de afuera por qué tocamos así. Y regularmente uno pone de ejemplo, no, pero es que la plastilina de los cuervos y es que los vatos de la última de Lucas y que Pasto y que no sé qué. Entonces cuando dicen, ¿y esos qué onda? No, pues ya no tocan. Entonces está cabrón. Entonces ahora cuando vuelven a resurgir, ahora volvemos a decir, no, es que no han visto la flor. Como decíamos antes, es que no han visto la Flor de Lingo, güey. ¿Eso es qué? Bueno, no quiero decir nombres, pero es que tocamos en Sonora, ¿no? Y salió un grupo como que norteños rapcore, güey. Y luego dicen, ¿cómo los vieron? Y nosotros, no, ¿eso es qué? Es que no han visto la flor de ahí. Es que no han visto la flor de Lingo. Ese pinche Aníbal le rasca al bajo. Y yo, por ejemplo, yo hago versiones de hardcore en el Gran. Y siempre estoy pensando, la estoy zurrando. Yo tengo que hablarle a Aníbal para que me produzca esta rola. El sonido de los bajos y cómo lo mezclan junto con la batería. Es impresionante. Yo creo que la Flor de Lingo, ojalá y sigan y que ya no pierdan perspectiva. Ya no tenemos nada que perder, carnales. Ya pasa un chingo de tiempo. Y como se las ponen, las brincan. Y como se las rayan, las borran. Entonces, acompáñenos en el resto de los 30 años para adelante del Gran y los veintitantos que tiene la Flor de Lingo. Pues vámonos acompañando, carnales. Vamos a seguir ensayando, a seguir poniendo la macizo en los escenarios. Y aquí está el Gran Silencio para lo que gusten y manden. El Gran siempre va a estar apoyando a la Flor de Lingo porque son nuestros carnalillos que los vimos crecer desde cero. Una de las bandas más tesoneras y más duras del rock local y nacional. Y me atrevo a decirlo junto con otras bandas como Animal o como Resorte de América Latina. Síganle dando duro y ya no, como dijo Lupe, el de Bronco, vatos, ya no le aflojen ni un 16. ¡Oh! Señoras y señores, ¿cuántos no hemos soñado este momento, cabrón? Hace 27 años, estos güeyes que están aquí arriba la rompieron de tal manera que 3 años después sacaron Guadalupe Flava y fue realmente así. Me tuvieron tanto miedo al DF que prefirieron apoyar a otras bandas porque estos bandos estaban muy adelantados a su época. Y hoy, 27 años.
De ahí, en el 93, conocí a Eric Santos. Eric Santos y Jabu nos topamos ahí en la prepa, en la prepa 22. ¿Y antes cómo se llamaba la banda, antes de ser La Flor de Lingo? Antes de ser La Flor no teníamos un nombre, Juan Ramón, pero el que iba a ser el bajista, de broma, comentó en un ensayo, Barbacoa los Domingos, que es algo muy común acá, de este lado del país, en donde pues, siempre anuncia, ¿no? La barbacoa normalmente se vende los domingos, y de broma puso Barbacoa los Domingos, y así nos la llevamos como de cotorreo un ratito. Y pues queríamos hacer algo, pues hace buen rato, algo tipo Beastie, queríamos mezclar más o menos esa onda, ¿no? Y ya después viene Jacobo, y con otro guitarrista que teníamos, ¿no? Y así se fue naciendo todo, ¿no? Ya se convirtió en La Flor de Lingo. ¿Y de quién es la idea del nombre? De Maigas, pero nunca sabe por qué. Le dices y... Pues de hecho, sí le quiero preguntar, ¿dónde está? Allá. Miguelín, a ver, dame chancla. Gracias. ¿Te puedo preguntar o no? ¿Qué rollo? ¿Por qué La Flor de Lingo? Bueno, pues no sé, bueno, más canto. No, Flor de Lingo. Lingo, pues, algo de lenguaje y también algo alucinante que cuando pruebas algo que tú ya sabes que es, te eleva, te excita. Y pues eso te lo puede llamar Lingo y lo acoplamos a la flor. Puede ser flor del lenguaje o puede ser flor de lo que te motiva a hacer las cosas. O diferente. Ajá. La primera vez que yo los vi, yo me quedé impactado cómo los vocalistas, cómo el grupo se proyectaba con la gente y los hacía brincar. Nos caíamos gordos todos, no nos podíamos ver. De hecho, nos conocimos ahí jugando básquetbol. Y de ahí empezamos a tirar rimas, freestyleábamos en las gradas. Y de ahí empezamos a ver si podíamos concursar en un evento de oratoria de la prepa 22, el cual nos lo cancelaron por ser hip hop. No había tantas puertas como las que hay ahorita. Nos cerraron las puertas esa vez. Y nosotros no nos importó. Empezamos a hacer dos canciones. Y de ahí para el real, pues aquí estamos. En el 95, en una tocada de la Facultad de Comunicaciones, cuando tú nos invitaste, todavía nos llamábamos Barbacoa los Domingos. Entonces, a mí no me gustaba ese nombre. Y antes de subirnos al escenario, les propuse, ¿saben qué? Si no le cambiamos el nombre a la banda, yo no toco. Recuerdo el Estudio 54, recuerdo el Armadillo. Esa vez nos aventamos ahí una batalla con los Vagabundos. En la casa de los Vagabundos, porque el Armadillo pues era la casa de los Vagabundos. Ahí llegamos a tocar con los Vagabundos. Y creo que después de esa tocada nos vinimos a Desvelados y cantamos después de ahí, cantamos aquí en Desvelados. Hicimos ahí dos rolitas, creo que nos aventamos. Recuerdo mucho La Tumba y yo también organizaba eventos en La Tumba. Organicé eventos en el At Love, en el Roche, en el República. Organizaba eventos en el Café Iguanas. Eran pocos los espacios que había, alrededor de 9, 10 espacios. Y ahorita, pues, no sé cuántos espacios hay. Yo creo que ha crecido mucho la escena. Pero sí, recuerdo muy bien esas épocas. Pues, total, empezaron a preguntar, bueno, pues, tú saca los nombres, ¿verdad? Por ahí no me acuerdo, pero saqué como 3 nombres. Y base a eso salió La Flor de Lingo. Uno de los 3 nombres era La Flor de Lingo. Votaron por La Flor de Lingo y así se bautizó. Y fue en ese momento cuando tú nos invitaste y nos dijiste, nos presentaste en el micrófono como La Flor de Lingo. Y de ahí nació La Flor de Lingo. ¿Te acuerdas bien de la fecha? Fue un 16 de septiembre de 1995. ¿Cuántos años tenías ahí, compadre? 15 años. Pero ya en el primer toquín, que incluso los que nos dan la oportunidad de tocar fue Barbas Tengas, la banda de Chava. Nos dan la oportunidad de tocar en la Facultad de Comunicaciones. Tocamos una rola nada más, creo, o dos, y ahí es donde Maigas le pone el nombre, que me dijo, no podemos subirnos como Barbacoa los Domingos, era una broma. Entonces, él es el que en verdad ya bautiza a la banda como La Flor de Lingo, ¿no? En ese día. ¡Vamos, Lisa!
campo de batalla quedan destruidos. Con mis cartuchos de versus expansivos, a una milla puedo leer el temor de mis enemigos. Disparo mis rimas más rápido que Pancho pistolas. Tengan cuidado, mis palabras no vienen solas. Las primeras agrupaciones que fueron a Desvelados en el 9-2 fueron precisamente a bailar en B-Boys, pero no le llamaban breakdance al principio, ya hasta como el cuarto o quinto programa ya le llamaban breakdance y había concursos entre ellos. Me acuerdo de Vagabundos, me acuerdo de MC Ice Turbos, me acuerdo de Dancing and Jumping, me acuerdo de Bastardos de la Silla, de Tres en la Puerta, de los Kings, que iban a bailar y luego con el tiempo empezaron a pedir chance de rapear, de freestylear, que no se llamaba freestyle en aquel entonces, ¿no? Pero como ya había ido Sarasúa a grafitear, de hecho el back que teníamos era un graffiti de Sarasúa, medio cubríamos ya los cuatro grandes pilares del hip hop, que son precisamente el DJ scratchando, la raza haciendo MC o rapeando, la raza bailando y el graffiti, ¿no? Fermín, tu primera banda fue La Prófuga del Metate. Bueno, con ellos tenía una banda de covers. Covers. El resto de los demás se llamaba. ¿Así se llamaba el grupo? El resto de los demás. ¿Por qué el resto de los demás? No tengo ni idea, yo no le puse el nombre. Yo solo tocaba el teclado, tocaba el teclado, hacía los sonidos de Rarotonga y de Kumbala y ya. Y con el baterista, y luego se incorpora Rodrigo Novoa, ya ahí hicimos Prófuga del Metate. ¿Cuál era el concepto, la idea detrás de Prófuga? ¿O era nomás divertirse, hacer desmadre? El concepto detrás de La Prófuga, divertirnos, realmente estábamos jugando, ¿no? Jugando. Como habíamos hecho esa banda de covers, de repente hubo un cambio en Monterrey, así yo lo recuerdo, donde las bandas dejaron de tocar covers y empezaron a hacer música original. Y entonces nos juntábamos y se nos daba hacer rolas, ¿no? Se nos daba vernos los sábados y empezábamos a montar canciones y escribíamos canciones todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo entras a Control Machete luego? Control Machete, lo que yo recuerdo es, yo estaba en la Universidad de Monterrey, Toño estaba ahí y Toño estaba en el Departamento de Cultura y entro a un cuarto como de ensayos que había en el Departamento de Cultura y él estaba programando un beat. Y cuando estaba programando el beat, yo le digo, bro, eso suena muy chido. Creo que lo estaba haciendo para una comedia musical, una cosa así. Estaba sampleando y le dije, sí, porque yo ya estaba haciendo rap desde antes, pero yo hacía mis pistas con grabadora de doble cassette y rewind y grababa y rewind y cambiaba y así. Y entonces le dije, si tú haces un beat así, yo le meto letra. Y ahí surge la idea de comenzar a hacer rolas antes de que existiera Control Machete ni existiera la idea de Control Machete. Simplemente fue, tú haces un beat, yo le meto letra. Y ahí estaba Leche e hicimos la primera rola que fue Cheve. Pero ustedes sí están aquí. ¿Se saben sus rimas? Bueno, suéltame, Diego, a ver si se las saben. Vamos. Yeah.
conmigo no me va a controlar. Estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y ya me preguntes, pues yo. Eso fue en el 95. Y ya después fue como, bueno, hagamos, invitemos a alguien más. Invitemos más, más vocalistas, ¿no? De bandas que en ese tiempo conocíamos. Y al final ya Pato y yo fuimos los que más nos clavamos a ir al estudio y ya se formó Control Machete. Digo, aprovechando ya que estamos aquí, no he llegado. ¿Qué parte o qué tan importante fue Desvelados para Prófuga y para Control Machete en su carrera? Bueno, yo te hice una entrevista hace tiempo y tú no te acuerdas de eso, pero yo ya lo confirmé con mi mamá. Es más, mi mamá dice que tiene la grabación en VHS. Que no la preste, por favor. Te lo va a conseguir. Para Prófuga, para Desvelados, fue muy interesante y en mí generó algo que escribí en un libro que pronto va a salir. Generó algo en mí que me impulsó a hacer lo que hice a través de mi historia en la música, que fue que nos invitaron a Desvelados, porque yo recuerdo que en ese tiempo invitabas bandas locales, entonces invitaron a La Prófuga y arrancamos con una canción que se llama El Gran Jamón. Y yo, la memoria que yo recuerdo es que tú me decías, no lo digas, porque de alguna manera te enteraste que iba a decir una grosería al final, y me decía, no lo digas, y lo dije, y nos cortaron la transmisión en la siguiente rola. Entonces, se acabó esa canción, arrancamos la otra, y apagaron todo, y yo me quedé así, ¿de qué pasó? Y me dijeron, no, ya no van a tocar, y yo así, ¿por qué, no? Pues ustedes nos invitaron, ¿no? Y eso generó en mí un rollo de órale, o sea, lo que digo provoca reacciones. Y luego fuimos con Control, ¿no? Ya sin censura, porque en esa ocasión fue así. Justo nos tomamos un café por acá, por el canal 28, sí. Y le decía al DJ Diego, le digo, ahí estaba Soraya con Radio Nuevo León, y ahí tocamos el disco, el cassette completo de Prófuga. O sea, todos los grupos locales íbamos ahí y tocábamos todo, y nada más nos escuchaba mi mamá y mi abuelita y nada más. O sea, a los que les decías, hey, voy a estar en el programa en Radio Nuevo León. Y creo que esos fueron dos pilares importantes, ¿no? El programa de Soraya en Radio Nuevo León. ¿Cómo se llamaba ese programa? No recuerdo cómo. Creo que no tenía nombre. Yo creo que era el programa de Soraya. Y Desvelados, y después Desvelados Radio, ¿no? Radio Desvelados, y después 99, y todo fue sumando para, pues, al final impulsar localmente, ¿no? La carrera de muchas bandas, ¿no? Vamos a ver cómo suena esto. Chica curioso, me vas a decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermanos. ¡Un mexicano! Te lleva así una sorpresa, calmado. Todo está muy tranquilo, esta pinche fiesta. La busqué nuevecita y no pienso usarla antes que bendecirla por la sangre mexicana. Mirada en la calle de los güeros, frente a la mirada de tu gente y de mis hijos. ¿Crees que decidió deshacerse de mí? No soy paciente y no respondo yo por mi reacción. Si te pones agresivo en la frente, un solo tiro. Si te pones muy al brinco,
mientras yo desciendo tengo sangre Pancho Villa y a caballo en la troca tengo mi puntería. Echar tu conazo, tú sabes, compadre, que si no te vamos a ser lugares para agarrarnos a punta de... ¡Ya! Te vas a poner un muro, sabemos a ladrar. Seguro le damos duro, ¡sasa! ¡Sasa! No pienses ni tú creas que me vas a detener. Ni de broma ni de en serio tú podrás tener los huevos. Ya queremos pa' madrearnos y recuerda, pinche güero, que tus leyes no me rigen ni en tu casa. No voy a estar sentado como quieres tu cocina, tomándome un cigarro y tomándome un tequila, viendo tu tele y comiendo tu comida. Ya no me voy a correr. Quieres plantar una pinche semilla. Yo ya lo hice y ahora me mandas a la migración. Yo soy ilegal, soy inmigrante, tengo sangre mexicana y sigo adelante. Tus leyes contra mi gente no nos van a parar. Los guerreros aztecas van a reencarnar en el pueblo hambriento de la libertad. Y las alas del águila al cielo nos llevarán. Somos una raza que toma el machete para defender lo que nos pertenece. La lucha unida, ¡siente! Por un ideal dar la vida. Golpe tras golpe me voy a levantar y mis paisanos no se van a rezagar. Somos humanos y nos voy a correr. Somos ya humanos y nos voy a huir. Somos ya humanos y nos voy a morir. Me voy a reír de ti. Me voy a reír de ti. Ya no voy a correr. Somos ya humanos. Un brazo, un solo país, una sola patria. ¡Es el gallito inglés!
¿Quiénes eran mis influencias? Yo siempre que me preguntan he citado a Chuck D como mi primera influencia, porque creo que lo he dicho muchas veces. Me sorprendía el poder con el que él daba su discurso y todo el contexto social que había en sus letras y en todo el concepto de Public Enemy. Como el brother tenía un delivery bien preciso sobre los beats, estaba siempre a tiempo. Y era una época muy emocionante, porque escuchabas bandas nuevas todo el tiempo y las bandas tocaban muy bien. Entonces escuchabas una banda tocando, pero cuando yo recuerdo escuchar a La Flor de Lingo y darme cuenta que sí eran raperos. Raperos de aquella época, pues Ice Cube, obviamente pues más atrás Run DMC. Todos los demás éramos wannabe. El Juice Crew, donde estaba gente como Masta Ace, como Kool G Rap. Pero era eso, o sea, no solamente era una actitud rapera dentro de un sonido metal. Yo recuerdo en mi faceta de periodista haber entrevistado, sin conocerlo todavía, al Maigas, afuera del CDECO, donde se hacían esos concursos de rock en aquellos tiempos en San Nicolás. Y yo esperaba que ese chavo que se veía rockero pues me dijera cosas de grupos de rock. Yo le pregunté, ¿y qué influencias tienen ustedes o qué te gusta a ti? Y me empezó a nombrar a raperos y a mí me sorprendió. Sí, como dices, era medio extraño todavía en ese momento esas fusiones que si bien ya traían una cierta historia detrás, pero en Monterrey y en México era realmente muy, muy extraño todavía, ¿no? Era muy raro. Y sí, definitivamente en Monterrey era rockeros, que estaba muy fuerte ya a mediados de los 90, y lo grupero, que tiene una tradición muy fuerte también aquí en nuestra ciudad. Los raperos,
estaban surgiendo desde la década pasada, pero a nivel muy subterráneo, y no había para nada este cruce todavía. Entonces, la primera banda seguramente fue La Flor de Lingo, que hizo eso, o al menos que tuvo un impacto, una trascendencia, y fue muy notoria la aceptación del público, porque La Flor de Lingo no tardó 4 años en madurar, sino que instantáneo casi, ¿no? La Flor de Lingo para el 96 ya era una banda muy importante, y en el 97 pues era incluso una agrupación que en la Ciudad de México, por ejemplo, alcanzó mayor popularidad inicialmente que las demás bandas de Monterrey. Era la banda de Monterrey, yo diría que más popular fuera de Monterrey en esa época, 96-97, antes de que salieran los discos de La Avanzada Regia, digamos, antes de Control Machete. La Flor de Lingo era la banda que ponía el rap y el rock juntos, pues a nivel nacional, en realidad. Compadre, ¿y a qué crees que se deba que la gente los va a ver con tanto amor y nostalgia que a donde se presentan siguen llenando? Es que La Flor de Lingo apareció en un momento muy difícil. Fíjate que es bien raro que cuando las bandas en Estados Unidos empezaron a disolver y que empezaban a hacer otro tipo de cosas como Limp Bizkit, y que empezaban a hacerse ahora más romanticones, y La Flor sale con una style y se vuelve el soundtrack de nuestras vidas. O sea, va a sonar medio mafufo lo que voy a decir, pero La Flor de Lingo es de las bandas que no solamente se oyen, hasta huelen. O sea, tú cuando oyes las rolas, ¿no? Cuando oyes y los coros de las voces, de volar el recuerdo, no nomás te recuerda la nostalgia, te hace hasta oler, güey. O sea, yo me acuerdo un chingo de cómo olía el barrio antiguo, güey. O cuando tocábamos por comida, güey. Tocábamos a veces La Flor de Lingo, decían, ¿qué onda? ¿Van a pagar con hamburguesas, tamaladas y cheve y cocas? ¿Qué onda? ¿Se va a armar? Que se arme, ¿no? Entonces yo oigo ciertas rolas, y me acuerdo de ese olor de las hamburguesas, güey, de cuando nos juntábamos a escuchar nuestros demos. Y pues te digo, no solamente eso, imagínate para la gente que viaja todos los días en el camión con sus audífonos y todavía usaban Dixman, y lo irse jeteando, disfrutando La Flor de Lingo a la chamba y a la chinga, porque esos son grupos que del soundtrack de la gente que va a la chinga, al trabajo, a joderle. Entonces eso te daba pilas para seguir trabajando, ¿no? Entonces esos grupos... Cuando me dicen, es más, tengo camaradas ya de la edad que dicen, güey, yo no me lo puedo perder. O sea, es que es mi vida, güey. O sea, es el soundtrack de mi vida. Y creo que también cuando salió sus videos en MTV, era un momento bien histórico para Monterrey. Deja tú que había salido El Niño Bomba o los de Dormir Soñando, o después haya salido Jumbo con Restaurant. Cuando sales de La Flor de Lingo, era como que... Es como cuando... Cuando te avientan en el centro y metes el gol de Chompa y te dan el trofeo, güey, para la Avanzada Regia, güey. ¿Me explico? Es decir, este es el momento chingón en el que estamos ahorita todos. Es como decir, le estamos dando un seguimiento, que ya después se perdió cierta entre la nostalgia y lo de la avanzada, pero La Flor de Lingo era nuestro trofeo, güey. Nos faltaba un grupo así. ¿Me explico? O sea, y no nomás a los grupos que lo acompañamos, sino al público. Como público nos faltaba un grupo de ese tipo, que tienes que enfrentarte todos los días con levantar temprano, con la chinga, con lidiar con el jefe del trabajo, ¿verdad? La escuela, los exámenes. Yo no había morro de prepa que no escuchara La Flor de Lingo. Y ahorita son vatos que ya están acabando la universidad o que ya la terminaron. Y si le pones un flyer de La Flor de Lingo, créeme lo que va a llenar. Y va a llenar bien machín. No lo podemos perder. Era un grupo que te llenaba de energía, desde el primer momento, desde la primera canción que tocaban hasta la última, como la canción de Clica 13, como la de Mi Familia, como todas las que ellos tocaban, todo el rato era energía. Yo alterné en diferentes lugares con ellos, yo con los quehaceres de mamá, ellos como La Flor de Lingo, como en el Viva Latino, como en el Metropolitan, como la Machaca Regia, y en diferentes partes de Monterrey y México. La verdad es que es una banda que si dices que es el hardcore rap, vas a saber que es La Flor de Lingo. Y pues bueno, un saludo a Desvelados, un saludo a La Flor de Lingo, y no le cambien, sigue viendo Desvelados.
apegados a la época, ¿no, Fermín? ¿Qué te decían el resto de las bandas? Porque ustedes con Control Machete, pues alternaron con mucha gente. ¿Qué te decían de la Flor del Higo? Como que estos güeyes, ¿de dónde son o de dónde salieron o por qué es tocan tan bien? Era muy, pues lo vuelvo a decir, o sea, era una época muy, de mucha originalidad en el, en Monterrey. O sea, cualquier banda, era, pues sí, o sea, Barbas Tengas, realmente con Prófuga tocamos bastantes veces con Barbas Tengas. Y todas las bandas en esa época sonaban muy originales. O sea, no había otra banda como Barbas Tengas, que yo recuerde. No había otra banda como Zurdo, no había otra banda como El Gran Silencio, no había otra banda como Cabrito. O sea, todas eran muy originales. Entonces, todo lo que saliera de Monterrey, o sea, Plastilina, ¿no? Cuervos, todo lo que salía de Monterrey sonaba muy fresco. Entonces, eso es lo que escuchábamos de lo que salía aquí, ¿no? O sea, no era, lo comparaban en ese tiempo como el Seattle, ¿no? Pero no era nada que ver, porque el sonido de Seattle era muy parecido. O sea, las bandas sonaban muy parecidas entre ellas porque era un sonido grunge. Pero acá en Monterrey, cada banda sonaba distinta a las otras. Y entonces la Flor del Higo se distinguía. O sea, no sonaba como ninguna otra. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Yeah. ¿Quién está en la casa? La Flor del Higo. ¿Quién está en la casa? La Flor del Higo. La Flor del Higo. Hey, 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 hey. Escucha, escucha. Cuando va aprendiendo, yo ando viviendo la lírica de la calle que la flor está saliendo. Reconociendo como siempre que es lo que sigue. Las leyes que ahora dicto son las que ahora se rigen. Corriendo que aprender o hablando. Lo tienes que entender. O haciendo eso. Sí. Teniendo voluntad. Oh. Yo llega lo que digo, que es la verdad. Va para arriba. Va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Todo esto es como el último del mes. Este juro ya no puedo escuchar, estoy a dos instintos que se lo traje. Lo hacen escribir, lo hacen vivir. Es entonces cuando las ideas vienen a mí. Y todo esto es como el último del mes. Te seguro ya no puedes contar. Estoy de donde tienes que pensar otra vez. Lo hacen escribir, lo hacen vivir. Es entonces cuando las ideas vienen a mí. ¡La regaste! ¿Cómo va? ¡La ella estuvo! ¡Y aquí me encontramos tanto! Todo este asunto. Lándome el silencio. Creando y hablando. Los hechos se respetan. Cada vez me están dando. Tomo todo mi cómic. Creando un gran plan. Algo que la gente pronto mirará. Yo miro hacia el cielo y me quiero elevar. Pero dime que tan alto yo puedo llegar. Va para arriba, va para arriba. Sigue su madre que no brinque. Sigue su madre que no brinque. No hay una guerra porque está en la era. Pero yo solo merezco a todas mis pinches ideas. Todo esto es como el último del mes. Ya no puedes contar y empiezas otra vez. Lo hacen escribir, lo hay que vivir. Es entonces cuando las ideas vienen a mí. ¡Un aplauso para ustedes!
era una Cherokee, era una Suburban negra, modelo 1997, que tenía pocas semanas de haber salido de la agencia. Nos la prestó Juan Ramón para cuando arrancó la gira en Blochete en Torreón, en Chihuahua y en Ciudad Juárez. La camioneta regresó, yo creo, como si la hubiéramos sacado de un yonque. Chocamos saliendo de, regresando de Ciudad Juárez allá hacia Monterrey. Creo que venía manejando un brother que le decían el Manguito, que era de los de staff y seguridad de la empresa que estaba llevando a cabo la gira. Y su argumento fue que se le había atravesado un conejo. Bueno, pues no, de hecho, pues esa, en esa vez nos salimos de la carretera, iba manejando este Manguito. El mango, pero leve, Juan Ramón, no le pasó nada a la carretera. ¿Cómo, güey? Apenas me estoy enterando. Se sale, pero iba como a una velocidad tranquila y quedamos en la parte de en medio. Dijo el peor que se le atravesó un conejo y terminamos en medio de la carretera así. Casi con la camioneta hecha garras, se pudo arreglar, pudo avanzar, la pudimos entregar en Monterrey. No, pues es que, híjole, neta, qué chido Juan Ramón que nunca nos cobró eso. Pero volvemos al mismo, eso habla del amor y lo que alguien le invierte a algo cuando cree en eso, y a veces es inclusive sin esperar nada a cambio. Pero pues si nos despertamos así que medio volando, pero tu troca estuvo bien, no te preocupes. No pasó nada. No, la neta es que increíble ese apoyo de tu parte en ese sentido y en muchos más, en muchísimos más. No, le debemos mucho a este hombrezote que increíblemente. Si el señor no hubiéramos hecho mucho de lo que hemos hecho. No. Una meteórica carrera en base a trabajo. Realmente en la Flor de Lingo somos 10 personas contadas y entre esas 10 personas está aquí el señor. El único señor que ha levantado el rock. Por favor. Ese señor debería ser director de la Fuerza de la Imagen de Televisa, olvídate de todo, saquen el que está ahí. Muchas gracias, señores, pero no, esto es una familia. El trabajo de base que se ha hecho con todos los medios de comunicación ha logrado que se abran los espacios. Sí, la gorra de la suerte. Y se llevan también entre los mismos grupos que se aventó ahí, se subieron el Pato y el Fermín a aventarse Función y luego... Y después Mexican Curios y ya. Y un cachito de Mente de Cina, ¿no? De Mente de Cina. ¿Está bien, no? Sí. Ahora, ¿desde hace cuánto conocen a los del Control? Pues se puede decir como hace como un año. Bueno, de antes, bueno, cuando andaba Pato en Pasto y Termine Prófuga, que... Rock para los Cruceros. Ahí Toño, pues ellos fueron los que empezaron a platicar con Toño Hernández, ¿no? Y ellos en ese entonces estaban las vísperas de lo que ahorita es el Control Machete. Pero... Muy bien, pues chéquenselo, La Flor de Lingo es una realidad, ya firmados, ya tienen sus roles. ¿Cuándo sale el disco? Esperamos que salga a finales de febrero. O sea, es que la verdad febrero o marzo, pero lo bueno es que el primer sencillo va a salir fuerte, va a salir con mucha promoción, va a salir ya con todo y su video, y va a cambiar repentinamente el nombre de la banda cuando salga el disco. Vamos a llamar la familia Pepeira. No, no es cierto. No, pues estamos esperando con muchas ansias ese primer bebé. Muy bien. A ver si Bernie no batalla con el parto, pero bueno. Mucha suerte, les deseo lo mejor a Flor de Lingo. Qué buen ritual se aventaron para empezar el concierto. Y si mientras sigan así unidos, la van a hacer. Sigue a La Flor de Lingo, sigue al rock regio, porque esta es nuestra música, estos son nuestros tiempos, estás viendo nuestro rock en Desvelados. Queremos invitar a Fermín Cuarto en esta canción. Tremendous record, 84 wins, no losses, 7
in three weight divisions, the defending WBC Super Lightweight Champion of the World, Demos la bienvenida al sensacional e invicto el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Thank you.
Hola, soy Julieta Venegas. No te duermas, estás en Desvelados. Hola, nosotros somos Rock and Lovers. Y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Areya Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades que generan deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial y desde entonces, como hasta ahora, nos preocupamos por generar bienestar para tu familia. Areya Viviendas, donde tus sueños se hacen realidad. Mi nombre es Natalie Salazar. Vivimos aquí en Mirador de Apodaca porque nosotros andamos buscando una casa en esquina y que estuviera cerca del parque. Y la verdad es que a mi esposo también le queda súper cerca el trabajo. Hace como 20 minutos o 15 sin tráfico. Y la verdad es que la casa se nos hizo muy cómoda con el precio para nosotros. Soy muy, muy contenta, la verdad, ya de estar aquí en la casa. Ya era justo y necesario. Y la verdad es que la casa está súper padre porque no habíamos visto alguna que tuviera lo que es el barandal, lo que tuviera balcón, que tuviera el jardín. Está muy, muy padre. La casa está muy bonita, me gustó mucho. Tenemos 3 meses ya viviendo aquí, pues es muy bonito. Donde tus sueños se hacen realidad, ella. ¿Cómo están? Un abrazo, yo soy el Warrior. Muchos saludos a todos mis amigos acá en Monterrey. No se duerman. Esto es Desvelados. Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas. Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos, egresos e inversiones con un solo clic. Con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero, desde tu celular invierte hoy en un mejor mañana. Controla, planea y crece. Descarga Open Money. Open Money. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Guns N' Roses en México. We are Back Tour. Sé parte del concierto con Axel, Slash y Duff. Este 23 de octubre, Monterrey, Estadio Móvil Super, el Palacio Sultán. Compra tus boletos en funticket.mx. No te quedes fuera. We got mucho mariachi, make mucho música for the bonita, bonita señoritas. So from Desvelados, no siesta, por favor, mi amigos. Tomate tu joya. Hola, yo soy Dani. Yo soy Pau. Yo soy Ale. Y somos The Warning. No se duerman, sigan viendo Desvelados. ¿Por qué, la neta, no se habían juntado antes para tocar si tocan con madre? Es que nos hicimos veganos todos, entonces... ¿Veganos, orgánicos, kosher y light? No, la verdad es que es difícil coincidir con la agenda de todos, ¿no? Trabajo, familia, proyectos, y pues fue bien, bien chido ver cómo todo coincidió para venir a tocar el día de hoy. La verdad es que ensayamos solo una vez, y... fue bien chido llegar a la sala de ensayo. Yo a ellos ya tenía años de no verlos, tenía unos 4 años de no ver a la banda. Llegamos, ensayamos, parecía que nunca hubiéramos dejado de tocar. Y pues ahorita no manches, el tiempo no pasa. Entonces, digo, aunque las canas digan otra cosa, pero el tiempo no pasa. ¿Tu canción favorita, Jardiel, de La Flor de Lingua? Pues yo creo que la de Ley. Esa sería la principal. Bueno, no, bueno, es que tienen muchas, ¿no? La de Bola 8 y muchas otras, pero esa recuerdo porque alguna vez en la revista Lengua hicimos un fotoreportaje con unas fotografías donde están una patrulla con la Flor de Lingua adentro de la patrulla y están deteniendo al Maigas y me trae buenos recuerdos y fue una época muy buena en general como público, lo digo, además de como periodista.
Creo que la Flor de Ningo también son muy buena onda como personas, ¿no? Eso también es otra característica muy interesante. Son muy raza, se llevan con todo mundo. Entonces, yo me voy por Ley, como la canción favorita. Yo creo que mi familia. O sea, creo que esa era en donde nos subíamos, Pato y yo, ¿no? Sí. En mi familia. Y no era solo porque era la que nos daban chance de rapear, sino era la que nos gustaba en realidad, ¿no? Entonces yo creo que mi familia. ¿Cuál era tu rola favorita de La Flor? Mi familia. Y había otras, pero mi familia es que, digo, que cuando iba a la casa con mi jefa, hasta me da nostalgia porque cuando iba con mi jefa, mi mamá decía, ah, qué importante, güey, mira, qué importante es eso de hablar de tu familia. Y digo, y no solamente tu familia, sí, la carnal, ¿no? Tus amistades, cómo defiendes, aunque no estés de acuerdo con tu camarada, defiendes que lo diga, güey. Lo apoyas, ¿no? Entonces esa es una letra muy importante y en lo musical, los riffs que logran con las guitarras y el bajo. Y aparte, es que lo gritas, machín. Y no había una canción así. Pones, yo estaba a dormir soñando, te digo, está el chuntro, está el ya. Entonces, mira, yo creo que mi rola favorita, así en términos de la rola favorita, pues sería La Función, ¿no? De hecho, en mi mente era, ¿por qué no fue el primer sencillo eso? O sea, pero bueno. La rola me gusta mucho porque es como de que es una... O sea, le estás diciendo a la gente, bate, ya estamos listos. ¿Estás listo tú? ¿Haz de cuenta? O sea, así lo interpreto yo, ¿no? Todas las rolas de La Flor venían de mi cabeza, de mi sentir. Yo me encargaba de hacer las letras y ayudaba al Maigas a aterrizar ahí bien las ideas a la hora de grabar los versos. Yo creo que todas las canciones tienen un significado y un buen recuerdo. No, había una canción que hablara de eso. Y sí, me acuerdo que Control Machete decía algo en Somos Humanos, y nos dicen mexicanos. Y había una cercanía con La Flor de Ningo bien cabrón. Pero como que el mensaje... Control tenía una onda tribalista en sus letras, ¿no? Al número M me lo llevo conmigo. Y cosas que tenías que cavilar un chingo para poder entender ciertas metáforas. Pero la Flor de Ningo es un puño directo a la pinche frente, güey. Entonces te está diciendo, tú, si te metes con mi familia... Yo la voy a defender a como el lugar y esta es mi familia, te guste o no te guste, esta es mi familia. Y mostrarlo y ponerlo como prioridad, ¿no? La familia. Y no había un grupo que nos dijera eso en Monterrey. Yo creo que por eso me gusta un chingo esa canción. Aníbal, ¿tu rola favorita de La Flor? Mi rola favorita de La Flor, yo creo que va a ser hasta la fecha y sigue siendo Mente Asesina, porque fue la primera que hice con La Flor. O sea, me atreví a llegar a la audición con la canción. Supe que Toño Hendrix ya no iba a estar y me dice Fer, yo estaba tocando con Fer, que Fer era el bajista de Barbas, que después fue bajista de La Flor. Me dice, güey, pues ya se va a salir Toño, güey, o sea, pues cálate. Yo así, güey, pues es que es La Flor, güey. O sea, tú ve, güey, aprende unas canciones, y ahí me ayudó con unas canciones y todo, y que pues cuando te aprendas unas tres canciones, dice Bernie, que con eso la haces. Bueno, va. Entonces se me acabó el tiempo y me aprendí dos. Y yo de ridículo también hice una rola, güey. Y llegué al ensayo y de que, pues ahí están dos rolas y de que ábrale. Pero hice una rola y Berlín no va a ser que bien. Así como que, neta, güey. Y así que, sí, güey. Es que de la batería siempre es el que manda en el grupo. Es correcto. Estábamos en el patio de la casa de Jorge, creo que ahí es donde estábamos ensayando. Y de nada se acuerdan. ¿Quién era donde se brincaba el Müller? ¿De qué casa era? ¿La casa de Jorge? Bueno, entonces ahí estábamos en ese patio. Pero creo que la que más puedo decir que digo, esta es mi rola favorita de La Flor, es Mi Familia. Esa canción, cuando La Flor toca, es la que todo el mundo está... esperando con ganas de cantar porque saben que son parte de la familia de La Flor. Y cada vez que los veo, me viene la chompa, es el coro. Entonces yo digo, no, pues está bien. Esa canción es como que las que guardo para mí, ¿verdad? Porque sí, digo, hay canciones brutales, ¿verdad? Hay una de las últimas de Perros de Guerra y que las que no salieron en discos.
que yo decía, no mames, estos son poderosos, ¿verdad? ¿No? ¿Te imaginas, no? Empezaba a haber una descomposición social con lo del narcotráfico y esas cosas y sentirte respaldado por el barrio, ¿verdad? Pero pues cuando veo Retor, siempre regreso, siempre termino regresando a mi familia. Pero tengo otra que es esa es ya con mi raza, ¿no? De cuando estábamos morros y así, como que teníamos una costumbre de ponerla de la bola en la fiesta, en la carne asada. Ya eras de cuenta que tipo, ah, ya pusiste los cardenales y ya pusiste los cadetes, y ya, bueno, ahora pon la bola. Y ahora de que ahora quítense las limas y vamos a darnos un mochcito así, ¿verdad? De que por qué, quién sabe, no sé. Pero ¿cómo mosh si nada más eran dos personas? No. Ah, era horizontal, acostados. No, o sea, estaba así de que vámonos. O sea, vaya, no sé, o sea, digo, es como que esa canción le pegó mucho sí, a mi raza en ese momento, imagino que a muchas razas también. Porque también escucho que la ponen en un lado y todo el mundo está cantando, o sea. Digo, por eso, pues esas dos rolas sí son mis favoritas, así, definitivamente. Tiene mucho detrás esa canción para mí, porque cada letra, cada palabra, cada frase eran cosas que estaban bien adentro de mi corazón. En ese entonces habían pasado muchas cosas. Mi papá falleció muy pronto de un cáncer que le pegó de manera muy agresiva. Y en el momento que estábamos en el estudio haciendo esa canción, a la hora de empezar a grabar los versos, tenía la idea en la cabeza, pero no tenía muy claro cómo bajarla a los versos, al flow. Había muchas cosas en mi cabeza, pues acababa de ir mi papá. Estábamos grabando un disco a las prisas con fechas que de repente se abrían y de repente no. Fue una época bastante interesante para mí. Y recuerdo que a la hora de grabar fue especial como se dio ese track. No sabía cómo bajar el segundo verso, me acuerdo. Y ahí Toño era el productor de ese disco. Me acuerdo que yo creo que una de las virtudes que tiene el Toño como productor, Toño Kenobi, el control, es que él siempre ve un poco mucho más allá de lo que a veces otros no pueden ver. Y él, digamos, que fue quien visualizó la forma del segundo verso. Me acuerdo que usó un ejemplo de un compa de él que era así muy, muy directo y tratamos de bajar la idea. Y si tú escuchas esa parte del segundo verso, se siente que ella estaba trabajando eso, ¿no? Había algo muy, muy preciso y muy directo. Uso la palabra preciso porque encaja cuando quiero expresar que algo encaja justo en el momento, sin necesidad de agregarle ni de quitarlo. O sea, está justo donde debe estar. Y pues bueno, el resultado fue un track icónico y creo que es una canción que la gente va a seguir cantando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Mails que recibíamos o que yo recibía después, lo que te decía la gente, que la adoptaron como un himno, que era una canción que les llegaba, pero eso, hablar de cómo tu familia es eso y no solamente la gente que crece con nosotros, sino todos aquellos que se hacen partícipes de algo y toda la gente que se hizo partícipe de lo que era la flor de lingua en el momento de que cantan esa canción, saben que ellos también son parte de eso y al final es una canción tanto para nuestra familia como para ellos que también son nuestra familia. Entonces ese es el track que yo más atesoro de la flor del lingua. Y ahí le dimos el como que la audición, digamos, y dije, no, pues traigo una rola, y fue así como que neta, o sea, no trajiste las rolas que te pedimos, traes una rola nueva, y no, pues sí, mira, y va así, vas ahí, de que a ver, y ya empezamos a dar, y como que, y pues gustó, y le dimos, y luego la primera vez que nos dieron chance, o sea, que tocamos juntos, o sea, que yo ya toqué con ellos, fue en la Alameda,
Y nos invitó Chiva, que tocó con ahí tocó con todavía con... Con la última de Lucas. Con la última. Sin autorización y no recuerdo qué otra banda. Creo que Barbas también ese día. Y nos subimos y tocamos. Y tocamos Mente Asesina. Fue la primera vez que la tocamos. Y Chiva se quedó así de, güey, tienen que tocar otra vez esa canción. Y yo así de, ¿cómo, güey? O sea, ya nos bajamos de que no importa, güey. Antes de que, o sea, ahorita se suben otra vez y tocan esa rola otra vez. Y nos queda así de... Ah, cabrón. Y luego fue el primer sencillo, fue el primer, fue el primer sencillo, no hubo video de ese, pero sí fue el primer sencillo del disco. Entonces para mí fue algo muy, muy importante, o sea, y sigue siendo algo muy, muy significativo, la verdad. Supe que pusieron un negocio que se llama Guitar Gear. Sí, tengo un negocio que se llama Guitar Gear, es una tienda de instrumentos musicales. Obviamente el fan de la guitarra número uno, ¿no? Pues tenía que darle por ahí, pues es una tienda que es enfocada en los guitarristas, bajistas, y pues no quiero sonar a comercial, pero es lo que he estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Mi afición a los pedales, pues, resultó en una empresa, ¿no? Excelente, sí. Muchas gracias. Pues a lo mejor a ver si en los concursos de rock que vamos a hacer, a ver si se animan y podemos, no sé, regalar algunas cosas para las bandas. Claro que sí. La rola preferida, yo creo que para mí tiene que ser Ley, porque una fue el sencillo, la otra tal vez fue la primera o segunda rola en la que participé con La Flor. Esa canción ya existía, pero por alguna razón no se tocaba porque tenía como otra música. Cuando entro, como que la modificamos, le cambiamos los riffs y cuánto, y tomó otra vibra y total terminó en lo que es hoy. Se volvió el primer sencillo, el video, y sobre todo lo que me gusta mucho es como la vibra que tiene esa rola en vivo. O sea, la banda la canta toda. Maigas generalmente deja que la gente cante, y pues la verdad es un momento muy, muy especial en vivo esa canción, y es algo muy chido de tocar. Thank you.
Y finalmente, ¿qué futuro le ves ahora que se volvieron a reunir los de la Flor de Lingo? ¿Qué futuro ves a esta agrupación? Pues hay un público que los va a seguir viendo porque viene de antes, de aquellos tiempos de mediados de los 90, la segunda mitad de los años 90. Creo que La Flor puede fácilmente retomar grabaciones, quizás no dedicándose al 100%, porque cada uno de los integrantes tiene sus propias ocupaciones, pero creo que pueden muy bien hacer giras, tocar en Monterrey cada 3-4 meses o cuando ellos quieran, y seguir trabajando en la manera de, me refiero a la creatividad de hacer canciones nuevas, de sacar algún disco por ahí, videos. Pueden seguir adelante sin ningún problema. De hecho, lo van a hacer. Sé que lo van a hacer. Pero pues, lo que me tiene ocupado es mi familia. Antes me ocupaba de la familia, de la Flor, de la gente que nos seguía, de todos aquellos que nos han mostrado tanto amor a través de los años, y lo cual se agradece mucho, porque eso no lo pagas con nada, y ahora me encargo de mi familia, mis hijos, de mi esposa, de las bendiciones que Dios me ha regalado sin merecerlo. Denle machín, hasta donde tope, vatos. Ya no paren, sigan componiendo, júntense, obsérvense, dense su tiempo. Váyanse al cine, güey, todos juntos, hagan sus carnes asadas, cuéntense todas las anécdotas de los años pasados, y por salud, bienestar y psicológica y espiritual, síganse queriendo entre ustedes un chingo. No, nadie en este negocio lo sabe La Flor de Lingo, y lo sabe muy bien El Gran Silencio. No estamos aquí para hacernos ricos, vatos, ni para hacernos famosos. Es para darle sabor al caldo, güey, para ser felices. Y creo que ya llegaron a una edad donde tienen familia, hijos. Dense su tiempo, dense su oportunidad. No tengan miedo. Decía el gran maestro Jodorowsky, siempre es bueno dar pasos al vacío. Es momento de que den el paso al vacío y que La Flor de Lingo vuelva a florecer bien, cabrón, con colores, matices y la chingada. Pónganse a componer. Ahorita tienen la oportunidad de subir hasta una sola rola, ni siquiera un disco completo. Vayan haciendo rola mes con mes. Súbanla. Y los espero en los grandes festivales del rock latinoamericano para alternar juntos y para que nos abra también un concierto, pues, si van a regresar, y para hacer un gran festival de rock regimontano, que ya es hora de que todos los grupos regimontanos nos juntemos y hagamos como un tipo Vive Latino, porque es viva la avanzada, y todos estemos juntos otra vez en el escenario, como aquella vez en el estadio de béisbol, que estuvimos todos juntos. Los esperamos. Y ya no le aflojen, neta, ya la tienen bien hecha, ya tienen demostrada, ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Ustedes son La Flor de Lingo. Pues yo creo que eso es lo que sigue, o sea, mientras haya música vamos a seguirle para adelante y hasta donde tope, la verdad. No hay más. Pues muchas gracias, Juan Ramón, y a toda la banda. Y esto es una pequeña parte de la historia de La Flor de Lingo, Digo una pequeña parte porque todavía falta mucho por escribir en la historia de La Flor. Y bueno, no se duerman, sigan viendo Desvelados. Esta rola se la quiero dejar a todos ustedes, güey. A todos. Pero sí, muy específicamente a la raza de la Purísima, Guadalupe. A la raza del Bronx, así llamarles. La raza de San Nicolás. Cuarta raza de Guadalupe. Cuarta raza de Escobedo. Cuarta de Villajuárez. Cuarta de Monterrey. Cuarta de García. Y si se bañaron, cabrones. Esta canción es de lo más nuevo de La Flor y se llama Brindo. Brindo por los que están arriba, los que estamos ahorita. Brindo por los que no están y los que ya estuvieron. Los que nos cuidan ahora desde el cielo.
va para ellos. Thank you.
acá. Vamos a partir el 2 del recinto. Desde la mitad para acá. De la mitad para acá. Venga. Vamos a ver quién tiene el guachi. Para a ver. La mitad para acá. A ver si es cierto. Compi, compi, compi. Estamos solos. Compi. Hey. Mitad y mitad. ¿Para cuál te vas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, mitad y mitad, cabrones. ¡Es un Monterrey! A ver, cabrón, señores.